Hola, hola, ¿cómo están todos mis amigos? Espero que todos se encuentren bien, al igual que yo, que estoy bastante bien, gracias a Dios. Para los que son nuevos en mi canal, les digo que mi nombre es Jacqueline Aguiar Uña y mi canal está creado para mostrarles a ustedes las distintas manualidades que voy creando con conchas, caracoles y materiales mixtos. En el día de hoy les voy a mostrar cómo realicé este sencillo colgador que tengo aquí detrás en la mesa de la computadora, que lo hice con el objetivo de enganchar los lentes, de enganchar, no sé, cualquier cosa que tenga que nunca sé dónde ponerla, pues creo que es un lugar perfecto, algo, una pieza bastante útil para poner nuestras cositas. Para los que son nuevos, les pido que si al final de ver mi video les gusta mi trabajo, les gusta mi explicación, pues que se suscriban aquí debajo y marquen la campanita de notificaciones para que todas las semanas reciban los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Sin más, comenzamos a trabajar. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es preparar este pedazo de cartón prensado. Lo vamos a pintar con yeso y luego le vamos a ir creando las distintas texturas que le voy a poner. La textura se la hago con pasta para textura, por supuesto. Una vez que tengamos todas las texturas ya creadas, pues le damos una capa de pintura blanca. Y procedemos entonces a trabajar, o sea, a poner nuestros elementos. Este lo voy a hacer después de la blanca, le voy a dar pintura negra, porque quiero que el fondo sea oscuro en esta ocasión. Ahora aplico con una esponja pintura morada, de color morado por encima. Vamos a crear tres tarjeticas y pintar algunos elementos que voy poniendo ya directamente pintados y preparados antes de colocarlos. Estas tarjeticas las voy a hacer de cartón, las pinto de blanco. Le voy a poner unos ojales en los dos orificios, en el orificio de cada una. Ahora le voy a poner un cordoncito, un hilo, un pedacito de hilo de yute a cada una también. La voy a poner sobre nivel con la cinta adhesiva de doble cara para que esté una sobre la otra en distintos niveles. Vamos a acomodar bien esta aquí para que no quede en el aire. En la parte de arriba voy a poner esta tapa de un pomo. Las pinté de morado y le he puesto algunos sellos de texto de distintas figuritas para que resalten más, de color blanco y color dorado. También le di negro por todo el borde para envejecer un poquito más la tarjeta. Vamos a acomodar. Creo que así quedaba bien. Ahora vamos a poner esta gasa, que es una gasa gruesa. La voy a poner de forma aleatoria, que me tape lo que es la tapa y me haga una figura cualquiera sobre la base del trabajo. Sobre ella voy a poner algunas piezas, que en este caso van a ser caracoles y concha. Y ahora vamos a ir agregando los distintos elementos de distintos materiales. Lo mismo de madera, de fieltro, de porcelana, de metal, de botones. No sé, todo lo que se me ocurra, le vamos a ir poniendo como decoración. Letras, números, flores, todo lo que se me ocurra. Una vez que terminemos de poner todos los elementos, pues los pintamos todo
Puse también una llave y una cadenita. Ahora vamos a pintarlo todo de color morado más claro. Sin que quede ninguna mentirita por ahí. Todo bien cubierto, menos las etiquetas, por supuesto. Vamos a pintar la gasa con mucho cuidado de no pintar las etiquetas. O la tarjeta, mejor dicho. Y ahora voy combinando con distintos colores, también de morado más claro, más oscuro, con negro. También le voy a pasar los colores metálicos, por supuesto. Y voy a lo que son las piececitas de engranaje y el reloj, le voy a pasar como si fuera un óxido, color óxido, para que resalten más y se vean más naturales. Antes de pintar todas estas piezas de sus colores naturales, vamos a crear un poquito más de textura en algunas partes que quiero que resalten a la hora de pintar con los colores ya finales. Ven, aquí a todo esto lo voy a pasar del color óxido. Vamos a ir dando toquecito y pintarlas todas. Todas las cositas que yo quiera que se vean oxidadas, pues las voy a pintar con este color. Serían las cadenitas, la llave, algunas florecitas. Y ahora vamos a ir mixteando el color morado más claro y el azul. Vamos a ir pintando por aquí, pintando por allá, con estos dos colores, hasta ir logrando la combinación de colores que yo quiera que tenga el resultado final. Todo esto, por supuesto, es a gusto de nosotros, a inspiración, a como mejor nosotros creamos que se va a ir viendo. No hay un patrón a seguir, no hay nada. Yo, por lo menos, no sigo ningún patrón. No sé trabajar mucho con los colores, pero ya les digo, hago lo que yo entiendo que va quedando mejor para mi gusto. Espero que a ustedes también les guste esta combinación, porque sí trabajo a mi gusto, pero para que a ustedes también les guste. Ahora resalté con un poco de blanco y ahora le voy dando color dorado, algunos elementos para resaltarlos también. Le voy a pasar este dorado que es en pasta y se ve más claro que el dorado anterior. Y resalta un poquito más. Ven cómo van, ya se van viendo cada uno de los elementos más definidos. Porque cuando está todo de un solo color, pues no se destaca mucho, pero ya cuando uno va dando las combinaciones, ellos van resaltando. Voy a aplicar un poquito de negro con agua en algunos lugares para profundizarlos. Ahora voy a poner algunos caracoles ya del final, que no los puse antes porque no quería que se pintaran, no quería pintarlos todos. Me gusta que también tenga caracoles naturales sin pintar, para que resalten bien su belleza, que ya saben que me encantan mucho los caracoles. Vamos a poner por aquí un caracol, por allá una estrellita de mar bien pequeñita. Aquí voy a poner unos cuantos caracolitos bien pequeños en la parte de afuera, por el borde de lo que es la tapa que puse, y en la parte interior también. Algunas perlitas. Y ya casi estamos terminando el trabajo, solo algunos detallitos más. Y el trabajo de hoy es bien corto, bien sencillo. Unas plumas, en este caso también moradas. Me encantan estas plumas, están muy hermosas.
un pomito que llené con escarchita de distintos colores y algunas otras cositas que le puse, las perlitas y los detalles finales. Bueno, mis amigos, así ha quedado este hermoso tablero para poner cualquier cosita que querramos. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como me gustó a mí. Me encanta, sinceramente, y lo que más me gusta es que es muy práctico. Lo puse en la mesa de mi computadora, como ya les mostré, y me queda muy útil ahí. Espero que de verdad les haya gustado el trabajo. Si es así, recuerden, los que aún no se han suscrito a mi canal, suscribirse a mi canal, darme dedito arriba y marcar la campanita de notificaciones para que todas las semanas reciban los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Sin más, me despido de ustedes por hoy. Les mando muchos besitos. Les digo que los quiero de corazón y nos vemos en la próxima. Chao, hasta pronto.